Tremenda Corte. Don Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Miguel Yao. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Bastante bien. Vaya. Hoy me hice un conteo a ver cómo andaba de glóbulo rojo. Bueno, ¿y qué resultado le dio? Magnífico. Mire, aquí tiene el papel que me dieron. A ver. Oiga, señor juez, en este conteo hay una falta. ¿De glóbulo rojo? No, de ortografía. ¿Dónde está esa falta de ortografía? Aquí en la fecha, porque dice 6 de septiembre. Y está escrito con P. ¿Y septiembre no se ha escrito con P toda la vida? Sí, pero ya no. Ahora se escribe sin ella porque la Real Academia Española le ha suprimido la P. Sí, pero eso es en España. Aquí en La Habana no se le puede suprimir esa P al mes de septiembre. ¿Por qué, doctor? Porque si al mes de septiembre le quitamos la única P que tiene, en todo el mes no va a querer pararle a nadie la guagua. ¿Verdad que sí? Dígame, no me había fijado en eso. Tiene razón, doctor. Pues póngase 15 kilos de multa para que otra vez se fije. Y dígame, ¿qué caso tenemos hoy? Un individuo que les reclama un mes de sueldo a los dueños de una fábrica de helados. ¿Y por qué les reclama ese mes de sueldo? Porque no se lo pagaron a un sereno. Pues llame entonces lo complicado en ese serenicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rubecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Gente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! ¿Ya están todos aquí, secretario? Sí, señor. Vamos a ver, entonces, Tres Patines. No, aguanta, nada de Tres Patines. ¿Qué es eso? Señor Tres Patines, hágame el favor. ¿Y eso? ¿Por qué le tengo que decir señor a usted? Porque hoy yo no soy el acusado, ¿qué, chico? Me cuenta? ¿De verdad que hoy no es usted el acusado? Palabra que no, chico. Cuando mamita se entere se va a poner de lo más contenta. Vaya, hombre, entonces hoy es usted el acusador. Sí, el acusador. ¿Y a quién acusa usted? Esto va, a Rudecindo y a Nananina. ¿Y eso qué le pasa a ustedes con Tres Patines, Rudecindo? Pues verá usted, ilustre y benevolente magistrado. Empezaré por decirle que Nananina y yo tenemos una fábrica. ¿De qué? De dulces y helados de todas clases. Entonces ustedes se dedican ahora a la venta de dulces y helados. Sí, señor. Y no es por guataquearme yo mismo, no. Pero puede usted tener la seguridad de que los mejores helados y los dulces más excelentes que se venden en La Habana son los nuestros. Bueno, eso sí es verdad. Óigame, eso sí. Yo quisiera que usted probara el helado de chapapote que hace esta gente. ¿Cómo de chapapote? ¿Usted querrá decir de zapote? ¿Y qué dije yo? Chapapote. Y eso no es para hacer helado, ¿no? No, señor, eso es para rellenar los baches. Bueno. Pues yo quisiera que usted probara el helado que hace esta gente para rellenar los baches, chico. Listo sea Dios. Esto es... ¿Pero cómo va usted a decir que nuestro helado es para rellenar los baches, compadre? Lo acaba de decir Nananina, chico. No, señor. Ella estaba hablando del chapapote. ¿Y de qué estaba hablando yo, chico? Del helado. ¿Y el helado no es de chapapote? No, señor. Es de zopote. ¿De qué? De zopote. A ver, lo hubieran dicho antes, no, chico. No lo dejen eso ya. No hay el error mío, pues. ¿El error suyo qué? De la confusión de... ¿Y usted qué sabe de esa? ¿Qué helado es el de zopote? ¿Cuál es el helado de zopote? Chico. No sé, Níspero. Zapote. Zapote. Sí. ¿Y cómo dijo él? No sé, yo... Dijo zopote. Zopote. Está. Está. ¿Qué te pasó? A mí nada. No, nada, mi amor. No me haga eso, ¿no? ¿Es eso? Bueno, la cuestión es que ustedes se dedican a la fabricación de dulces y helados, ¿verdad? Sí, en helados somos los primeros. Y en el renglón de los dulces no hay quien pueda competir con nosotros. ¿Verdad que no hay quien pueda, Nananina? ¿Pero qué va a haber, señor juez? Tenemos unos cascos de guayaba que son algo, pero muy serios. ¿Son buenos esos cascos? Que si son buenos, lo mejor que hay. ¿De veras? Y bien que sí. Mire que usted es casco, ¿verdad? Bueno, pues no hay comparación del casco de usted que hacemos nosotros. ¿Quién le ha dicho a usted que yo soy casco, Nananina? A mí me lo dijo Tres Patines que usted era un casco. Vamos, no diga mentira, señora, que eso no hace falta que lo diga nadie. ¿Cómo que no hace falta? Claro que no, si eso se ve a simple vista. Póngale Tres Patines 100 pesos de multa, secretario. Me alegro. Y póngale 20 arrudeciendo por alegrarse. Pero oiga, doctor. No quiero protestas. Hombre. Limítese a explicarme qué fue lo que pasó en esa fábrica. ¿Qué, yo? Sí, señor, haga su declaración.
Con el casco de la sala. ¿Qué fue lo que dijo ahí? Perdone, doctor, hombre, quise decir con la venia. Le doy mi palabra de que fue un lapsus. ¿Seguro que fue un qué? Un lapsus, con P, que tiene una P. Sí. ¿Seguro que fue un lapsus? Sí, señor, yo le juro a usted por el salón de baile del Centro Gallego, por la parte de San José, que eso no volverá a sucederme más. Muy bien. Sí, pero de todos modos vamos a ponerle otros 20 pesos de multa por si acaso. Pero mire, doctor. No miro nada, siga haciendo su declaración. Ok. Pues como iba diciendo, ilustre y benemérito señor Casco... Otra vez. ¿Eh? ¿No dijo usted que no iba a tener más lapsus? Sí, pero ahora no fue un lapsus, ahora lo dije a propósito. Póngale otra multa de 20 pesos, secretario. Me da lo mismo, como si quiere usted borrármelas todas. Bien hecho, bórrame la mía también, secretario. No, señor, la de usted se queda. ¿Por qué, chico? ¿Tú no dijiste que la borrara toda? La de Rudecindo nada más, usted no es nadie para decirle al secretario que borre una multa. ¿Y tú sí? Yo sí, porque soy el juez. Entonces, si tú dices borra, el secretario puede borrar mi multa también, ¿verdad? Sí, pero yo no lo voy a decir. Bueno, vamos a suponer que lo dijera, chico. Pero no lo digo. Bueno, a lo mejor lo dice. Pero no lo digo. Ah, bueno. Y explíqueme usted, Nananina, ¿qué le pasó con Tres Patines? Pues nada, señor juez, que Rudecindo y yo abrimos esa sola de noche sin que nadie la cuidara porque podían dar ladrones en ella. Sí, lo comprendo. ¿Y qué pasó? Pues nada, que a mí se me ocurrió la idea de no que cuidara de noche. Un sereno de uniforme, desde luego, ¿no? Con su chapa, su revólver, su sombrero. Muy bien, pero los serenos no usan sombrero. ¿Y qué usan entonces? ¿Gorra? ¿Dijiste borra? No, señor, dije gorra. ¿Y qué? ¿Pusieron el sereno? Sí, señor, pusimos un anuncio en los periódicos a un hombre cualquiera que fuera honrado, ¿no? Porque para ese trabajo realmente no se necesita una gran experiencia, ¿no? ¿Solo? No hay más que sentarse en la puerta, vigilando bien, para que no entre nadie, porque ya una vez, señor juez, nos robaron dos bolas de mantecado. Bueno, y... Rudecindo, pero... Sin congelar. Se la llevaron congelados. Bueno, Rudecindo, tampoco así, porque para sereno no sirve cualquiera. ¿Usted cree que no? No, señor. El sereno es un hombre que vela mientras ustedes duermen, y que tiene que defender lo que cuida mientras le quede un soplo de vida. Perdóneme, pero usted dijo primero que el sereno es un hombre que vela. Sí. Y ahora dijiste soplo de vida. Sí. No puede ser, chico. Después de decir vela, no puede decir soplo. ¿Por qué? Hombre, porque puede apagar la vela con... Póngale un trabuco de multa, secretario. Pero mire, señor... No quiero saber nada. Y se lo repito, Rudecindo. Sereno, por ejemplo, no lo puede ser un borracho. Bueno, ¿y hay algún sereno que sea borracho? No, habrá muchos, pero yo sé de uno que se pasa la noche en una barra. ¿Dijiste borra? No, señor, dije barra. ¿Eh? Barra. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Y eso no es del verbo borracho? No, señor, eso es del verbo cantina. Ah. En fin, Rudecindo, quedamos que ustedes acordaron poner un sereno, ¿no es eso? Sí, doctor. Y como no conocíamos a nadie que pudiera desviar esa plaza, lo que hicimos fue poner un anuncio en los periódicos solicitando un sereno. Perfectamente. ¿Y qué pasó? Pues que a los 25 minutos de haber salido ese anuncio, ya estaba Tres Patines en la fábrica pidiendo ese puesto para él. No me diga. A los 25 minutos ya estaba usted allí. Sí, porque es que yo corro mucho, tú sabes, ¿es delito eso? ¿Eh? ¿Es delito? No, que va. Si quiere correr, corra. Dijiste borra, secretario. No, no, dije corra. ¿Seguro? Sí. ¿Y cómo dije yo que tú habías dicho? ¿Eh? ¿Cómo dije yo que tú habías dicho? Bueno, usted... Y no se moleste, porque eso que quiere usted que diga no lo voy a decir de ninguna manera. ¿Quién sabe? A lo mejor lo dice. No lo digo. No lo digo. Bueno, ¿y qué? ¿Le dieron el puesto de sereno a Tres Patines? Sí, doctor, porque el puesto no era para él. A él no lo hubiéramos nunca dado jamás ese puesto, como usted comprenderá. Claro que no. En la fábrica hay una pila de cosas que valen dinero. Y colocar a Tres Patines de sereno para que las cuidara hubiera sido exponerse demasiado. Sí, me doy cuenta. Eso hubiera sido lo mismo que meter dentro de un gallinero a una zorra. ¿Dijiste borra, chico? No. Ahora sí lo dijiste, chico. No. Dije zorra. ¿Seguro? Sí, señor. ¿Qué se le va a hacer? Oye, dije zorra. No hay quien te agarre. No es que no hay que me... ¿Pero cómo sí, se...? Yo lo sé. ¿Será? Alta cuenta. Sí. ¿Dijiste zorra? No, dije zorra. Y yo he caprichado que tú dijeras... Espérate, ¿cómo es como que yo que te diga? Yo lo sé, yo lo sé. No sé. ¿No lo sabes? No. usted lo que quiere que yo diga es que cuando se coge un lápiz...
¿Qué? Y se coge la parte de atrás del lápiz. Sí. Y se pasa sobre el papel. Sí. ¿Eh? Que es la acción de... De quitar de lo que se ha escrito. Oye, me pone nervioso por el madre. Sí. Bueno, si no era para él, ¿para quién pedí entonces Tres Patines esa plaza? Para un tío suyo, señor juez. Ah, vamos, era para un tío suyo. Sí, un tío mío que nos lo estrenamos la semana pasada. No. Sí, dominguito. ¿Cómo es eso que se lo estrenaron? Lo estrenamos porque ese no estaba en la familia, che. Ese nadie lo conocía. Se llegó a casa, le dio un abrazo a mamita. ¿Sí? Y le dijo, ¡mi familia! No. Se quedó en el programa, ¿sí? Sí. Pero oiga, no conoce... Pues yo no sabía eso porque yo conozco a casi todos sus tíos. Sí, no, él es bueno, un hombre entendido, panadero, sí. Repostero. ¿Panadero? Sí. El domingo. Pedacito de domingo, ¿qué tío es? Dominguito, le dio el abrazo a la vieja y le dijo... ¡Familia! ¿Quiere que te haga un caqui? No diga. Sí. Pues yo no lo conozco. Bueno, pues yo sí, chico. Ah, de modo que usted sí lo conoce, ¿verdad? Bueno, chico, es un hombre muy bueno, chico. Yo quisiera que tú verías, visto lo bueno, chico. Oye, vi lo buen sereno que es mi tío Dominguito, chico. ¿Buen sereno? Buen caretudo, dirá usted. Chico, no le llame caretudo a mi tío Dominguito, chico, porque eso es una injusticia. ¿Qué injusticia ni qué aceituna? Momento, Rudecindo. ¿Qué pasó, bien? Le he dicho más de mil veces que no me eche aceituna en el juzgado porque se llena el piso de huesito. Bueno, porque Tres Patines no diga que su tío es un buen sereno, porque le meto un estacazo que le desbarato el esqueleto. No, Rudecindo, si hace eso llena el piso de huesito igual que con la aceituna, muchacho. Bueno, pues no diga que su tío buen sereno, porque yo nunca he visto un sereno más fresco que este. ¿Qué es lo que hace? Que no cumple con su deber, doctor. ¿Cómo que no cumple si no falta un día al trabajo, chico? ¿Qué cosa? ¿Cómo va usted a decir que no falta un día si el mes pasado faltó 7 días seguidos? Por eso digo que no falta un día, eso es una semana, señora. ¡Ah, vamos! Una semana sí da falta, ¿verdad? Sí, pero ya yo dije, le expliqué que no faltara más, tú sabes. Ah, usted se lo explicó. Sí, se lo... Con lujo de detalle. ¿Eh? Con lujo de detalle. Le... Sí, con lujo de detalle. Con la fraseología con Vicente. Ajá. ¿Sí? Ah, Vicente estaba ahí. Sí, Vicente. No, chico. Con Vicente quiere decir una cosa que lo convence. Sí, yo sé. Sí. Es que como usted a veces me hace eso a mí. Yo se lo estaba haciendo ahora para ver qué pasaba. Sí. Sí. Bueno, pues. Porque es una. Eso, vamos a quitarlo de ahí. Sí. Es como si no tuviera puesto. ¿Es qué? ¿Eso que yo dije? Sí. Sí. Eso, ajá. Bueno, ahora es una adivinanza de velocidad. No, continúe. Bueno, oye, pues ahora es una cosa que el tío mío... Sí. Oye, toda la noche, a las 8:60 en punto... Sí, a las 9. Sí. Sí. Llega a la fábrica, se quita el saco, apaga la luz y se acuesta a dormir, chico. ¿Cómo que se acuesta a dormir? Sí, se acuesta a dormir para descansar, chico. ¿Y usted se figura que nosotros le pagamos para que descanse, no? No, vamos, compadre, le pagamos para que vigile. Naturalmente, compadre. Yo le pago a usted un sueldo a su tío para descansar yo. Y no para que me descanse él. Bueno, pues vamos a ver, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo yo que juzgar aquí? Pues nada, señor juez, que la otra noche fuimos Rudecindo y yo a la fábrica. Ajá. A ver cómo andaba aquello. Sí. Y nos encontramos al tío de Tres Patines durmiendo. ¿Sí? Y roncando como un bendito. No, eso sí es verdad. Yo quisiera que tuviera cómo ronca mi tío Dominguito. Chico. Ronca bonito. Una belleza. Chico. Ah, sí. Óyeme, una belleza. Y el mérito que tiene es que mi tío nunca ha dado clase de música. Ah, no. No, él ronca de oído. ¿Pero qué es lo que ronca su tío? ¿Música clásica? Bueno, de todo, chico, de todo. Depende del nique que tú le eches, ¿no? Lo mismo te ronca Madame Butifarra, que el Mambo número 5, que los amoríos de Ana. No me digas, y ronca duro. ¿Cómo no, chico? Roncando es un tiro, chico. Ajá. Y hay noche que viene como los buenos piches, tú sabes, por la señora. ¿Por qué señora? Por la señora del tiro, viejo, por la goma. ¿Y la goma es la señora del tiro? Sí, porque el tiro es tiro. Y la goma estira. ¿Eh? Vámonos a discutir eso. Y dicen ustedes que encontraron al sereno durmiendo. Sí, señor. Y con la puerta de la fábrica abierta de par en par. Me diga, con la puerta abierta. Sí, compa, porque cuando esa cuesta dormir, siempre la deja abierta. Para que le entre el relento del fraquecito de la noche, ¿comprende? ¿Y qué hicieron ustedes cuando vieron eso? Lo despertamos y lo dejamos cesante en el hato.
Era lo menos que podíamos hacer, ¿verdad? Desde luego que sí. Bueno, pues ahora Tres Patines dice que tenemos que pagarle un mes de sueldo como indemnización por haberlo votado. Y yo no pago nada, para que usted lo sepa. ¿Cómo que no vas a pagar, Rulecillo? No. Ustedes votaron a mi tío y le tienen que dar un mes de sueldo para que se defienda mientras encuentre otra plaza de sereno. No, chico. Tres Patines, de eso nada. ¿Qué cosa, chico? ¿Tú te vas a poner contra mi tío Dominguito también? Sí, señor, porque su tío está muy bien votado. Un sereno no puede ir a su colocación a dormir. Pero si él lo hacía para descansar. Pues no puede descansar. No lo discuta, chico. Sí puede descansar. ¿Quién dice eso? Lo dice Dios. ¿Cómo que lo dice Dios? Claro, lo dice Dios. ¿Tú vas a querer saber más que Dios? No, de ningún modo. Pero es que yo no entiendo bien eso. ¿Qué es lo que dice Dios? Que mi tío puede descansar. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde va a ser, chico? Mi tío no se llama Domingo. Sí. ¿Y Dios no hizo los domingos para descansar? No, Tres Patines, no. Eso es para los días de la semana, no para los serenos. ¿Y no se puede incluir ahí a los serenos también? No, señor, los serenos... ¿Vamos, no ha metido los bomberos en retiro los artistas, chico? No sé. Los serenos tienen que mantenerse despiertos toda la noche, porque para eso son serenos. Es que mi tío tiene que dormir de noche porque trabaja de día, chico. ¿Qué hace de día? ¿Duerme también? No, señor, de día vende café. ¿De ese de 3 kilos? Bueno, él lo tiene de 3, de 2 y de 1 nomás, chico. ¿Y en qué consiste la diferencia? Bueno, te voy a explicar. Lo primero que él hace es ir por los cafés importantes y pedir que le regalen el polvo del café que ya colaron. Entonces él lo vuelve a colar y ese es el café de a 3 kilos. Ah, ese es el de a 3 kilos. Sí, luego lo cuela otra vez y ese es el de 2. Y luego lo vuelve a colar y ese es el de a 1, chico. Entonces el polvo de café ya colado que le regalan lo vuelve a colar 3 veces. Sí, 3 veces, chico. Y en ese caso, el que toma café de aquí, lo de su tío, ya no toma café. ¿Qué es lo que toma entonces? ¿Borra? ¿Secretario? Póngame la mota ahí, a mi favor. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Lo primero que diré es que no puedo aceptar que la borra del café sea del verbo borrar. Su tío, por dormilón, debe de seguir cesante. Y quíteseme de adelante o le suena un pescozón. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos! Audiencia pública. El tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. Antes de comenzar el juicio, hágame por favor, tome nota ahí. Usted sabe que hoy hubo un matrimonio de... No me diga. Sí, se casó a Asunción Palo con Claudio López. Ah, no me... Sí. Lo casó el doctor Gavica. Gavica. ¿Usted conoce a Claudio, nene? ¿Cómo no? Ya lo... Póngale... Último amigo mío. Bueno, póngale 10 pesos de multa primero por no utilizarme a mí para casarme. Siendo su amigo. Vamos a ponerle 10 más, pues no va a haberme invitado a la boda a mí. No, espérese, 100 pesos por no habernos invitado a los dos. A los dos. A la boda. Pues mira que viene, salió un matrimonio. Pues póngale 100 fijos y 10 corridos según Tres Patines. Así que hágame el favor. Y nada más. ¿Ya lo apuntó? Sí. Bueno. ¿Y qué, no me va a preguntar cómo me siento hoy? Sí, como tú. Ah, pues regular, regular. Tengo el temor de que me va a caer catarro. ¿Por qué tiene usted ese temor? Porque esta mañana amanecí estornudando. ¿De veras? ¿Se fijó cuántas veces estornudó usted? Déjeme recordar, 1, 2, 4, 6 veces. ¿6 nada más? Nada más. Ah, entonces no se alarme, señor juez. A lo mejor no es un catarro. Ah, no. No, a lo mejor es una bronconeumonía doble... ¿Y esa es la esperanza que usted me da, compadre? Bueno, señor juez, yo tengo que tener civismo y decirle la verdad. Yo... Póngase 1 peso de multa para que no sea tan verdadero. Y a ver qué caso tenemos hoy. Bueno, pues Luz María Nananina, señor juez, acusa a un peluquero. ¿De qué lo acusa? De haberle estropeado la cabeza a una sobrina de ella. Pues llámelo complicado en ese sobrinicidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Antes que nada, ¿quién es el peluquero? El peluquero soy yo, doctor. No, y yo también, chico. No, señor. Usted no es el peluquero, señor.
usted es un destrozacabezas y va bien. Bueno, pero un momento. ¿A quién acusa usted, Nananina? A Tres Patines, señor juez, que se ha metido a peluquero sin saber de eso y está acabándole con el pelo a todas las clientas que se van a arreglar allí. ¿Qué, yo? Sí, señor, usted mismo. Y óigame, señor juez, quiero advertirle que yo vengo a este juicio en nombre del sindicato de poloqueros de verdad a pedirle que haga usted justicia contra Tres Patines. No se preocupe, Rudecindo, que se hará justicia. Muchísimas gracias, así lo espero, doctor. Y como una prueba anticipada de nuestro profundo reconocimiento, quiero participarle que el sindicato de peluqueros lo obsequie a usted con un ticket válido por un pelado a lo Italian Boy, ¿eh? Completamente gratis. Momento, Rudecindo, ese ticket es para mí. No, doctor, no, es para su señora. Pero bueno, si usted quiere hacerse un peinado a lo culo de caballo, se lo hacemos también. ¿A mí? ¿Sí? ¿A mí? Que no, sí, señor. Y aparte de eso, quiero hacerle saber que el sindicato de peluqueros lo ha hecho usted hijo predilecto de todos los sillones de barbería de la República. Muy agradecido, Rudecindo, muy agradecido. Bien, gracias. Pero suprímame la colita de caballo esa, ¿vio? ¿Eh? Si no quiere que yo lo haga usted hijo adoptivo del hospital de emergencia. ¿A mí? Sí, a usted. Hombre, realmente me extraña, doctor, porque usted sabe que yo lo llevo a usted. Bueno, no me lleve, déjeme donde estoy. Muchísimas gracias. Y a ver, Nananina, ¿qué le hizo a usted Tres Patines? Bueno, señor juez, a mí nada. Porque para que yo entre en la peluquería de Tres Patines hay que darme de anestesia general para arriba, mire cómo... Hágame favor, ¿pero qué tiene la peluquería mía? Para que usted diga eso, señora. ¿Pero qué va a tener? ¿Qué va a tener? Que eso no es peluquería, eso es un matadero de cueros cabelludos, ¿lo que es? Y bien que sí, doctor. Esa peluquería constituye un desprestigio para los peluqueros. De modo y manera que hay que clausurarla enseguida porque perjudica su negocio y pone en peligro su condumio. ¿Su qué, chico? ¡Su condumio! ¿Condumio? Qué bruto es. Andamio, chico. ¿Y qué andamio, hombre? ¿Condumio no es algún pelado, no? No, señor. Condumio quiere decir comida. Bueno, eso será en España, ¿verdad? Y en Cuba también, hijo, por Dios. A mí no me tiene usted que enseñar nada de Cuba, porque yo soy un gallego aplatanado. ¿Con qué, chico? ¿Cómo que con qué? ¿Sí? ¿Tú te aplatanaste con plátano manzano o con plátano burro? Ave María, bendito Dios, doctor. Oh. Me deja sonar un cocotazo pequeño con... No, patria, señor, no, señor. Olvida. No, usted no es el que tiene que decir eso. No, yo se lo porque digo. Porque si yo le doy orden de que se lo dé, se lo da. No, si me da la gana a mí, se lo doy. No. Usted no me puede mandar a... Póngale 10 pesos de multa a Rudecindo. ¿Cómo fue que dijo usted? Muchísimas gracias. De nada. Aquí no se pueden sonar cocotazos a nadie. Y dígame una cosa, Tres Patines, ¿qué clase de peluquería es la que tiene usted? Bueno, es una peluquería magnífica, la verdad, chico. Sí. Porque aquí donde tú me ves, yo soy un peluquero de primera. ¿Primera? Sí. ¿Sabe usted hacer permanente? Hombre, chico. Esa es la especialidad mía, chico. Ajá. Y te lo digo porque estoy perfectamente documentado lo que digo, yo sé lo que digo. Bueno, sí, explíqueme. ¿Oíste? Sí. Clienta que se hace un permanente conmigo, clienta que vuelve seguro. ¿De veras? Ah, pues madre que sí, chico. Las hay que quedan tan contentas con el permanente que yo le hago, que a los 3 días ya están allí para que se lo haga otra vez. ¿A los 3 días? A los 3 días, ¿eh? ¿Cuánto duran entonces los permanentes que hace usted? Bueno, duran casi un año. ¿Y no dice usted que hay clientes que a los 3 días tienen que hacérselo otra vez? Sí, por eso te digo que duran casi un año. ¿Cómo casi un año? Claro, chico, lo que falta para el año no son más que 11 meses, 3 semanas y media, ¿verdad? No me diga, ¿y le parece poco a usted? ¿A quién me parece poco? ¿A mí? Sí. ¿A mí sí? ¿Y a ti? A mí no. Bueno, pues no te hagas permanente conmigo que nadie te obliga. Secretario, póngale 10 pesos de multa a Tres Patines. ¿Pero eso por qué, chico? Porque yo no me hago el permanente con nadie, señor. Ya sé, te lo hace casero, ¿no? No, señor, ni casero ni de ninguna clase. Bueno, yo te lo preguntaba porque la peluquería mía no está en La Habana. ¿Y dónde está entonces? Bueno, te voy a decir, ¿tú conoces el reparto Miramar? Parece hasta mentira. ¿A mí hay que preguntarme esa cosa? ¿Cómo no? Yo no soy de aquí, yo no estoy radicando aquí en La Habana. ¿Cómo no voy a conocer el reparto Miramar, señor? Sí, lo conozco. ¿Lo conoces? Sí, señor. ¿Pero sí o sí? ¿Cómo sí? Lo conoces. Sí, ¿sabes dónde está la copa? Dígame usted. Su pregunta de primera. Yo sí conozco el reparto Miramar, tengo que conocer dónde está la copa, señor. Bueno, pues 2 cuadras más allá. ¿Dos cuadras más allá? Sí. ¿De la copa? No, de la playa de Viriato. ¿Y qué me quiere usted decir con eso? Que todos los permanentes que yo hago son caseros porque se hacen en casa, señor. ¿En casa del cliente? No, en casa yo, caballero. ¡Póngale 10 pesos de multa, atrevido! Caballero, mira ¿Qué manera de hablar es esa? Yo estoy documentado, chico. ¿Documentado? ¡Documéntelo con 10 pesos más! Y el secretario también está documentado, que es amigo mío. Amigo suyo, pues esos 10 pesos yo lo pone usted o lo paga él o lo paga usted. Y vamos a no discutir más. Dígame, Nananina,
Si Tres Patines no le hizo nada, ¿por qué lo acusa usted a él? Bueno, porque realmente a mí hacerme no me hizo nada, señor juez. Pero a mi hija la Chicha, yo la llevé allí, eso es lo que es, se le fastidió toda la cabeza. ¿A su ahijada, Chicha? A Chicha, mi ahijada, sí, ¿de señor? ¿De veras? Sí, señor. La pobre lleva 3 días acostada sin poder moverse de la cama. No me diga, tan enferma está la pobre. No, 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 que ella no está enferma, que la está enferma. ¿Y entonces por qué lleva 3 días sin poderse mover de la cama? Porque se le pegó la cabeza al colchón y no hay manera de despegársela del colchón. Pero ¿cómo no va a haber manera de despegársela, señora? ¿Ustedes ya probaron con agua caliente? Sí, señor, le rociamos la cabeza con agua caliente, ver que todo el mundo en la casa, pero igual que nada, todo el mundo entró allí, nada. Bueno, porque lo que hay que hacerle no es rociar la cabeza con agua caliente. ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces? Meterle la cabeza en agua caliente con colchón y todo. ¿Con colchón? Eso se le da candela probada a una piscina. Ah, sí. ¿A quién? ¿A dónde? A una piscina. Ajá. Y cuando el agua hirve, que está hirve el agua. El agua. Entonces la tira con colchón y todo. Bueno, y despega el colchón o larga la... Atiéndame una cosa. Mira eso, mi hija con un colchón en una piscina en la cabeza. ¿Qué cosa más grande? Óigame, Tres Patines. Primero, antes que nada, dígame de qué manera usted calienta el agua de la piscina. ¿Por dónde pone la candela? Eso está bueno. ¿A dónde? Tú abres un túnel. ¿Un túnel? Al lado de la piscina. Ajá. ¿De la qué? De la piscina. Piscina. ¿Eh? Piscina. No es de peces, no, viene no, de peces. No, no, no es llena de peces. Esa es para nadar, piscina para nadar. Bueno, si tú estás en piscina y quedas así, vamos a ponerlo como tiene de pista. De pista, piscina, de pista italiana. Sí. Tiene. Pues, abre un túnel de aquí, luego por la parte de abajo. Le da candela. Abre hueco, sigue abriendo hueco hasta que hace una base para colocar el reverbero. Ah, con un reverbero. Con un reverbero. ¿Y entonces usted cree que calienta? Me echa camera eso. Me echa camera. Mire, la piscina está hecha de concreto, ¿verdad? Sí. ¿Y usted cree que ese reverbero caliente ese concreto y traspase hasta donde está la... Chico, se le quita el fondo de concreto. Ajá. Y se le pone una... Se le pone de zinc. Ah, una de plancha zinc. De zinc. Plancha de zinc. Para que recuerda... Que tú veas que el agua empieza a soltar globito por la parte de... A hervir. Ahí mismo la cuela. Ahí la cuela. Eso es. Bueno, ¿por qué no hacemos eso y lo metemos usted primero a ver qué pasa? ¿Eh? A ver qué pasa. No, prueba con otro, chico. Con otro, no. Eso no se puede hacer, señor. ¿Por qué, chico? Porque se puede ahogar también. ¿Qué ahogarse, chico? ¿Tú crees que se puede ahogar el colchón? No, el colchón no, ella. No, chico, tampoco ella. Porque lo que pasa es que tú la agarras por la... Después de cuando... ¿Tú sabes el trampolín? ¿Dónde está el trampolín? Sí. Ahí mismo tú te acuestas boca abajo, arriba de la tabla del trampolín, la agarras por la pata. Ajá. La... Así, ¿verdad? Así, la metes con la nariz para abajo. Bueno, el trabajo se puede ahogar, sí. Siga, Nananina, ¿cómo puedo? Ella es de nariz chiquita de esa. Ella es de nariz. De toma corriente, de esa nariz de toma corriente. Siga, Nananina, ¿qué es lo que pasó pues nada, con tu ahijada? Señor, pues que el sábado pasado mi ahijada Chicha fue a la peluquería que tiene Tres Patines. ¿Y qué fue? ¿A hacerse un permanente? No, señor juez, porque yo no soy partidaria que las mujeres se echen a perder el pelo con tantos arreglos. Ajá. Antiguamente la mujer que tenía pelo lacio usaba el pelo lacio. No, 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 yo he visto fotografías de la época. Sí. Óigame, y lo que se usaba antes no era el pelo lacio. ¿Y qué se usaba entonces? Bueno, se hacía un peinado, sí, lo más que se hacía era ponerse un lacio en el peso. ¿Usted querrá decir un lazo en el pelo? Sí, un lacio que puede ser rojo, un lacio bien... ¡Ay, marco. María, Dios mío! ¿Comprende? Ajá. Pero antiguamente las mujeres se rizaban el pelo igual que ahora, sí. Bueno, sí, efectivamente, en eso tiene razón el acá el Tres Patines. ¿Usted cree, Rudecindo? Sí, señora, porque ayer fue precisamente a visitar a mi tía Redonda, que vive ahí en el reparto Tamarindo, que tiene la pobre 82 años. Su tía cantaba antes, ¿no? ¿Eh? Cantaba antes. Sí. Cantaba a punto. Sí, ella sí, cantaba sí, pues era de una corona. No, señor. Continúe, hágame favor, rápido. Continúe. Bueno, yo me di cuenta de que cuando ella estaba joven se rizaba el pelo también, porque todavía ahora, a pesar de que tiene todo el pelo blanco, lo tiene crespo. No, Rudecindo, blanco y crespo no puede ser, hijo. ¿Por qué? Porque esas dos calles no hacen inquina. Yo no estoy hablando de calles, señor. Yo estoy hablando de características capilares. ¿Capicuándo? Capilares. ¿Qué calle es esa? Eso no es ninguna calle, compadre, por Dios. Y en cuanto a lo que usted dice, Nananina, no creo que el permanente perjudique para nada el pelo. Aunque un permanente, de luego, no es una cosa que puede ser hecha por cualquiera. Tiene que hacerlo un buen peluquero, ¿verdad? Sí, señor, un peluquero que sea inteligente. Porque para que un peluquero le haga un permanente bien hecho a una mujer, hace falta que tenga cabeza. Hombre, claro, si la mujer no tiene cabeza, ¿cómo le va a hacer un permanente? No, un momento, Tres Patines. Rudecindo dice que hace falta que tenga cabeza el peluquero. ¿El peluquero? Sí. ¿Y la mujer no? Sí, la mujer también.
bien. ¿Y entonces qué estamos discutiendo? Nada. ¿Cómo va a ver un peluquero sin cabeza? Cállese la boca. ¿Dónde se ponen los pejuelos? Cállese la boca. Y no, y continúe usted, Nananina. ¿Qué fue su ahijada a la peluquería de Tepa? A pelarse, señor juez, y a que le peinaran con cola de caballo. Bendito sea Dios. ¿Y cómo no fue a mi peluquería, señora? Si las colas de caballo precisamente son mi especialidad. Ah, las colas de caballo son su especialidad, Rudecindo. Claro que sí, hombre. A las mujeres que tienen el cabello feo, les hago una cola de caballo corriente. ¿Y a las que lo tienen bello? A esas les hago una cola de caballo bayo. ¿Y por qué de caballo bayo? Para que haga juego con el cabello bello. Póngale un caballo de multa, Rudecindo, secretario. En fin, Nananina, ¿qué le pasó a su ahijada? Pues nada, señor juez, que ella fue, se peló y volvió con el pelo muy estirado. Se acostó a dormir y ahí está la pobrecita con la cabeza pegada al colchón y sin poder moverse ni levantarse de la cama. ¿Y eso, Tres Patines, qué le hizo usted a la sobrina de Nananina? Lo que ella me dijo que le hiciera la máquina. ¿Qué fue lo que ella le dijo a usted? Sí, señor, porque yo la pelé. Ajá. Y luego le dije, ¿cómo quieres que te peine? Uh-huh. Ella me contestó, con cola para que el pelo me quede bien estirado. Y entonces yo la peiné con cola, chico. ¿Con cola de caballo? Con cola de carpintero, chico. ¿Cómo con cola de carpintero? Sí, porque ella me dijo con cola nomás. Entonces yo cogí una brocha, le di cuatro manos de cola después de la varilla y le quedó el pelo de lo más estiradito. Hágame usted el favor. Es una pata de banco lo que tiene que hacer. Dígame usted. Entonces por eso, por lo que tiene la cabeza pegada al colchón. Bueno, yo no le he visto, pero me supongo que podrá ser por eso. Bueno, me basta. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Por esa pobre mujer que está pegada a un colchón le tengo usted que poner 30 días de prisión. Y como vuelva acusado de otro peluquericidio, saldrá de aquí condenado a 10 años de presidio. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de sus 45 enfermedades? ¿Quién le ha dicho usted que son 45? Póngase 45 centavos de multa por esa pregunta. Está bien, señor juez, pero ¿cuántas son entonces? 44 nada más. Ah, bueno, está bien. ¿Cómo sigue usted de ellas? Pues ahí, unas veces bien, otras mal, otras término medio. ¿Y usted está seguro de que todas esas enfermedades no son imaginaciones suyas, doctor? ¿Cómo imaginaciones mías? Sí, y lo que usted tiene no será hipocondría. No, señor, yo nunca tengo hipocondría. ¿Por qué no? Sé por qué no. Cuando yo tengo hipo, nunca lo tengo condría, siempre lo tengo solo. Ah, bueno, está bien entonces. Supongo que querrás saber el caso que tenemos para hoy, ¿no es eso? Claro que sí. ¿De qué se trata? De un secuestro. ¿De un secuestro? Sí. ¿A quién secuestraron? Bueno, señor juez, le voy a decir. Usted conoce al señor Rudecindo Caldeiro, ¿verdad? Tengo una idea. Sí. ¿No es un gallego que viene por aquí todos los días? Ese mismo. Póngase 2 pesos más de multa por preguntar boberías. Y dígame qué es lo que le pasa a Rudecindo. Que acusa a Tres Patines de haberle secuestrado a un sobrino. Pues llame entonces a lo complicado en ese sobrinicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patina. ¡A la reja! Buen hombre, bueno. De manera que ahora se ha metido usted a secuestrador, ¿no es así, Tres Patines? Bueno, sí, porque resulta que rescate, yo no lo quiero en billete, ¿tú sabes? Ah, ¿no lo quiere en billete? No, no, que me lo den aquí los prietos para que no se pueda dentrificar, porque total, yo luego le doy los kilos prietos a mamita, mamita lo cambia en la bodega, y en la... ¿qué fue lo que tú preguntaste, chico? Que si se había usted metido a secuestrador. No, chico, hombre, yo nunca secuestraba a nadie. Seguro, chico, que no. ¿Y entonces qué cosa era eso del rescate en kilos prietos? Ah, no haga caso, es una película que vi de Juan Orol, de la principio que se puso. Sí. Por televisión. ¿Y usted tiene televisor? Chico, no, hombre, chico, no me digas nada. Porque es que yo, tú sabes, yo no conviene que se entere que lo tengo porque el vecino de al lado, sí, se me mete en casa a ver a los ricachos. ¿Y eso? ¿El vecino de al lado no tiene televisor? Bueno, lo tenía, tú sabes, pero tú puedes creer que se le perdió, chico. Ah, no me digas. Hace 3 días que está loco buscando el televisor por toda la casa y no lo encuentra, chico. No me digas, hace 3 días que se le perdió. Sí. Vaya. Y un televisor más bueno que tenía el hombre, chico. Sí. ¿Y tú puedes creer? De la misma marca del mío. Ah, sí. Igual. ¿Cuánto tiempo hace que tiene usted el suyo? Bueno, te voy a decir, estamos en el mes de octubre, ¿no? ¿De octubre? ¿Sí? No, septiembre. ¿No? ¿Septiembre? Ah, sí, septiembre. 5, ¿no es eso? No, septiembre primero. Primero, miércoles. No, lunes. Lunes, sí.
Entonces, qué casualidad, chico. ¿Tú puedes creer que hace 3 días también que lo secretario, tengo yo? Localice a ese vecino y dígale que ya apareció su televisor. No me diga, ¿lo encontraste tú? No se preocupe, que ya yo le diré a ese vecino dónde lo encontré. Sí. Y volviendo al caso, usted no ha cometido ningún secuestro, ¿verdad? No, chico, en la vida yo no he secuestrado a nadie, chico. ¿Que no? ¿Y dónde está mi sobrino entonces, miserable? Bueno, un momento, Rulecindo, eso de miserable va por mí, chico. Sí, señor, va por usted. Bueno, pues aguántese los epítetos ofensorios, eso que usted no tiene motivo para dedicarme a mí. Frases injurivas. ¿Inju qué? Injurivas. Es un derivado del verbo injurial que viene del francés, tú sabes. ¿Qué quiere decir? Te está buscando una galleta y te la... No, hombre, no, qué galleta ni qué nada, hombre. Señor juez, reclamo que se me diga dónde está Massimino Escoviña y Tapachea. ¿Quién es el Massimino ese? Mi sobrino, doctor. Ah, sobrino suyo. Sí, doctor, un sobrino de paquete que me acaba de llegar de España, ¿no? Todavía no le había quitado el celofán. Venga acá, y Tres Patines se lo secuestró. Sí, señor juez, sí, pobre Massimino, que será de ti a estas horas. ¿En qué lóbrega mazmorra te tendrán encerrado? ¿En qué lúgubre recinto estarás en estos momentos clamando por tu triste y desolado tío? No hable así, Rudecindo, chico. No le impregne tanto sentimiento que me hace llorar, chico. ¿Llorar usted? Para hacerlo llorar a usted hay que darle 5 palizas seguidas por lo menos. No lo crea, señora, no lo crea. Óigame, yo tengo un corazón de mantequilla. No me diga. Los adoquines ahora lo están haciendo de mantequilla. No, nada de adoquines, que yo tengo un corazón muy tierno, es la verdad. Sí. Mira, mamita me hace llorar a cada rato, para que se lo sepa. ¿Y eso? ¿Se pone a darle consejo? No, chico, se me pone ahí a pelar cebolla. ¿Cómo a pelar cebolla? Sí, se pone a pelar la cebolla al lado mío. Y me hace llorar porque, oye, a mí la cebolla no sé qué pasa, chico. Me da un sentimiento del diablo. ¿Sentimiento de qué, hombre? Si usted no tiene sentimiento ninguno, hombre. Oiga, claro, señora, que no, hombre. ¿Qué acusación es la suya? ¿Para qué me da la gana? Yo vengo aquí para esto. ¿Sentimiento de qué? Debería darle vergüenza haber secuestrado así a Massimino. Y bien que sí, señor juez. Un galleguito tan mono. No, un momento. Suprímame el moneo ese. Hágame el favor. ¿Y por qué? ¿Yo no puedo alabar a su sobrino de usted? No, señora, no. Y al galleguito ese, cuando aparezca, me lo deja tranquilo, ¿yo? No tenga miedo, compadre. Nadie se lo va a comer. No, por si acaso. No me enamore al muchacho, porque luego se me pone sentimental. Empiezo a darle fiaja a todo el mundo y me acaba con la bodega. Bueno, Rudecindo, ¿usted acusa en serio a Tres Patines de haber secuestrado a ese sobrino suyo? Sí, señor. Lo acuso en serio y hasta en sirio, si hace falta. ¿Y usted sabe sirio? No, pero si hay que aprenderlo para acusar a Tres Patines, empiezo a dar clase mañana mismo. No diga eso, Rudecindo, que me está ofendiendo por gusto, chico. ¿Para qué iba yo, chico, a secuestrar a Massimino, chico? ¿Para qué va a ser, compadre? ¿Para cogerme el dinero después a mí por su rescate? No, me extraña que tú digas eso, Rudecindo. Yo te he cogido dinero a ti alguna vez en mi vida. Dilo. Sé cívico y di la verdad, chico. Anda, aunque te perjudique, dilo. Dito Dios, pero usted está oyendo eso, doctor. Sí, cómo no, lo estoy oyendo. ¿Y lo quiere usted más caretudo? No, yo lo querría menos caretudo, pero ¿qué quiere usted que le haga si él es así? Oye, viejo, eso de caretudo... Eso de caretudo no es más que la verdad. ¿Cómo va a ser esa pregunta si usted no deja vivir a Rudecindo? Que yo no lo dejo vivir. No, señor. Pero si mi negocio es que Rudecindo viva, chico. Ah, su negocio es que viva. Claro, chico, mientras Rudecindo viva, mamita tiene su sopa de fideo ahí asegurada. Porque yo la pujilapeo ahí con él y no te ocupes que la consigo de todas maneras, chico. Claro, la consigue usted de todas maneras con el dinero de Rudecindo, ¿verdad? Bueno, señora, con algún dinero tengo que conseguírsela, porque los fideos no lo dan de gratis. Secretario, póngale una multa de 2 paquetes de fideo por esa confesión. ¿Yo he confesado algo ahí? Sí, señor. Bueno, pues lo hice sin querer, de manera que esa confesión no vale. Sí, vale. Y diga la verdad, Tres Patines, el secuestro de Massimino no es otra sinvergüencería suya para sacarle dinero a ese honrado y probo comerciante. ¿A qué honrado y probo comerciante? ¿A cuál va a ser, Rudecindo? ¿Qué cosa, chico? ¿Honrado y probo comerciante? Un señor que el otro día me ha despachado 1 libra de manteca que no pesaba más que 9 onzas, chico. Eso no tiene que ver, señor. ¿Cómo no va a tener que ver, Rudecindo? 1 libra no son 16 onzas. Eso es en las demás bodegas. Pero tenga en cuenta que yo lo doy todo más barato que nadie. Ah, ¿sí? Sí, señor, sí. Dante, que por ejemplo, que por ahí está a 24 centavos, pues yo la doy a 20. Ajá. Los frijoles, que en otros lados cuestan a 30, sí. Yo lo doy a 22. 22. Y el azúcar, que en otro lado vale a 10, ajá, yo la doy a 8. Sí.
Ajá. Sí, señor. Sí, a 8. Entonces usted lo ha rebajado todo, Rudecindo. Todo. Hasta la libra, que en otros lados la dan de 16 onzas, yo la doy de 9 nada más. No me diga, ¿y usted tiene autorización para hacer eso? Sí, ¿cómo no? Ya lo creo que la tengo. ¿Quién se la dio, la lonja? No, señor, el lonjo. ¿Quién es el lonjo? Servidor de usted, doctor. Secretario, señora. Ordene una investigación en la bodega de Rudecindo a ver cómo andan las pesas. Hombre, sí, a ver si las engordan un poco, que están muy flacas. Sí, porque parece que Rudecindo no le da de comer a la pesa. Bueno, ya, esta. ya. Y mete un boniato en el plato siempre. Siempre tiene un boniatico chiquito en el plato. ¿Dónde? No tengo nada, hombre. ¿Qué boniato voy a meter yo? ¿Un boniato dentro del plato? Dentro del plato de la balanza esa, mete un boniato que pesa como un cuarto de libra. Arriba pone papel, tú pides una libra de frijoles, te echan los frijoles arriba. Cuando haces así, pan, te ha tumbado en frijoles lo que pesa el boniato, chico. Ajá. Está al fiel, hombre, siempre está al fiel. Bueno, al fiel, no, yo voy a mandar a investigar eso. Explíqueme usted, Rudecindo, ¿qué fue lo que pasó con el sobrino ese suyo? Bueno, pues nada, doctor, que hará cuestión de una semana y 24 días que Massimino llegó de España, ¿sabe usted? Y óigame, señor juez, no es por alabar a la familia de Rudecindo ni porque Maximino esté tan mono, no. Sino es que... Pues no vamos a andar con cuentos, caballero, pero se trata de un muchacho muy serio y muy formal, que promete mucho, esta es la verdad. Sí, bien que sí, muchísimas gracias por el halago. Lo único que se le puede reprochar, y yo se lo reprocho cada vez que lo trabo, es que apenas yo me descuido, doctor, le mete mano a la vidriera de los dulces y se come boniatillo, que le gusta mucho. Bueno, compadre, pero eso son cosas de la juventud que no se le puede tomar en cuenta al muchacho. Claro, si usted se come un boniatillo es un peligro, pero el muchacho puede comer... ¿Yo por qué? ¿Pero yo por qué? ¿Por qué? Porque dice que es cosa de la juventud. La juventud le gusta mucho los boniatillos y todas esas cosas. Por eso digo que el muchacho puede comer el boniatillo, usted no coma boniatillo. Yo puedo comer lo que me dé la gana, porque yo todavía hago la digestión muy bien. Sí, óigame. ¿Qué hace digestión bien? Señora, vamos a aclarar. No, el estómago le trabaja bien, el hígado es el que lo tiene atravesado. Señora... Vamos a aclarar, ¿qué edad tiene ese muchacho? Bueno, él tiene 35 años nada más. ¿Y a eso le llama usted muchacho? Bueno, señor juez, si usted compara los 35 que tiene él con los 86 que tiene Rudecindo... ¿Qué pasa? Sí, ¿usted no tiene 86? Hombre, yo ando en carro de rueda, ¿ya? ¿O qué se cree usted? ¿O los 64 que tiene usted, señor juez? ¿Quién le ha dicho usted que yo tengo 64 años? A mí me lo dijo Tres Patines. No, diga mentira, señora. Sí me lo dijiste, sí. ¿Qué va? Si yo siempre he dicho que este muchacho es un pollito, ¿qué, juez? ¿Qué muchacho es? Juez, tú. ¿Qué? Yo no soy ningún pollito. Vamos, ¿cómo no, chico? Pero tampoco tengo 64 años, ni mucho menos. ¿Y cuánto tú tienes? 32. Ah, no trabajo. No, ¿qué? ¿Parece ahí? No, chico, no. Si estamos hablando en serio, vamos a hablar en serio. ¿En serio? Vamos, chico. ¿Entonces tú pesas los años tuyos en la bodega Rudecindo? No, señor. Yo no me peso los años en ningún lado. Hombre. Y 10 pesos de multa por hacerme esa pregunta. ¿No es pregunta 10 pesos? Sí, 10 pesos. Eso digo yo, 10 pesos. Y eso digo yo también. Entonces son 20 pesos. ¿Cómo 20? Sí, 10 que digo yo, 10 que dice tú, son 20. No, señor, porque los 10 que dice usted no sirven. ¿Cómo que no sirven? ¿Hay que descontarlo entonces? Sí, señor, hay que descontarlo. Claro, entonces no me lo ponga, secretario. ¿Cómo que no le ponga? Claro que no, si de los 10 pesos que dice tú, ¿qué hay? ¿Entiende cómo es la cosa? ¿Eh? Sí. Hay que descontar los 10 que digo yo, ¿cuánto es lo que queda? Bueno, pues si de los 10 que dice usted, ¿sí? Hay que descontar los 10 que tengo yo, ¿sí? 10 menos 10, nada. No hay... Mira a ver entonces. ¿Verdad que sí? Hombre, chico. Pero venga acá, hay una cosa que no comprendo bien ahí. Yo no le puse a usted 10 pesos de multa. Sí, lo pusiste. ¿Y cómo ahora resulta que no le puse nada? Déjalo así, chicos. Son cálculos complicados de aritmética superior que tú no lo comprendes, hijo. ¿Eso no te entra en la cabeza? Sí, bueno, me voy a y callar. La doña aquella se fue de la bronca de los años. Bueno, de la bronca de los años, le echó a juez, le echó al otro. Y a usted le echó también, si usted presume de pollo, es un viajanco también. ¿Qué le parece a usted? Yo sabía que ella me dedicaba el bocadillo, sí la provoqué para que me dijera algo. Bueno, vamos. Está debajo la nariz, ya Moscú está cubierto de nieve. Bueno, venga acá, ¿y qué pasó con Massimino? Usted, Rudecindo. Bueno, pues que él necesitaba arreglar su documentación, doctor. Comprende usted, tenía que sacar... Sí. De él, de... Sí, la sucresión de nacimiento de que Massimino. Trajo de España. Sucresión. La que trajo de España. Inscripción. ¿Eh? Inscripción. ¿Qué manutención? Inscripción es cuando le recogen dinero. No, esa es la sucresión. ¿Sí? Sí, señor. Ah. Inscripción de nacimiento. Tenía que sacar España, también la cédula del en consor. España hay antecedentes penales. Sí, señor, ¿cómo no lo va a ver, hombre? Si de ahí tenía antecedentes penales, los 7 niños de Écija y... ¿Los 7 niños de Écija? No tenía antecedentes penales. Luis Candelas.
No, pero darles 40 ladrones, todos esos tenían... Le pregunto, Rudecindo, que si las personas allí tienen que sacar antecedentes penales. ¡Oh! ¡Como un tiro! ¿Fue? ¿Fue? ¿Como un tiro? ¿Fue? Bueno, entonces él sacó toda esa documentación, ¿no? Sí, señor. Tenía que sacar la cédula del consulado, el carnet de extranjero, la cartera de Atilar, el recibo de la quinta, etcétera, etcétera. Ajá. Y anoche me dijo, señor tío, ajá, usted no puede conseguirme a alguien que me ayude a ponerme documentación en regla. Y dio la desdichada casualidad de que Tres Patines estaba allí en ese momento. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Porque cuando yo eso, doctor, me dijo, si usted necesita una persona de confianza para ayudar a su sobrino a que ponga sus papeles en regla, yo le resuelvo ese problema por 5 pesos. Y como todo eso, ya sabe usted, es un engorro, cuesta dinero, a mí me pareció bien, doctor. ¿Y le dio usted los 5 pesos a Tres Patines? Sí, señor. Le di los 5 pesos y efectivamente, doctor, esta mañana a las 7 salieron los dos y esta es la hora en que mi sobrino no ha aparecido todavía. Pero la culpa la tiene usted mismo por dejarlo salir con Tres Patines. Yo no le dije a usted que no lo dejara salir más que conmigo. Sí, pero no trago. Usted lo que quiere son sacar al muchacho. Y eso no puede ser, porque ya lo dijo don Juan Tenorio, señora. El amor es el comején de los bodegueros, porque echa a perder a los dependientes. No, y bien que sí. Óyeme, mira, el tío mío, Eladio, el que es de Guanábana. Sí. Eladio de Guanábana. Sí. Abrió una vez una bodega. Y el dependiente que tenía se le enamoró de una bailarina. ¿De veras? ¿Y qué pasó? Que un día llegó mi tío a la bodega. Sí. Se encontró al dependiente pegadito. ¿A la bailarina? No, pegadito a la caja contadora. Porque resulta que ella necesitaba dinero. ¿Qué cosa? ¿La contadora necesitaba dinero? No, chico, la bailarina. Ajá. Entonces mi tío le prohibió que anduviera con ella. ¿Con la bailarina? No, con la contadora. ¿Y sabe en qué acabó la cosa, chico? Porque el dependiente se fugó con ella. ¿Con quién? ¿Con la bailarina o con la contadora? No, con las dos. Se fue para el extranjero con la bailarina en un brazo y con la caja contadora debajo del otro. Vaya, hombre. ¿Quién era el dependiente ese? Asómbrate. ¿Quién? Yo mismo. Pero también le robó usted a su tío. No fui yo, chico, fue él. Ya lo dice la novela, el amor. ¿Con qué el amor, no? Bueno, Rudecindo, el caso es que su sobrino ha desaparecido, ¿no es eso? Sí, señor. Y eso tiene que ser que Tres Patines lo secuestró para exigirme un rescate por él. No, Rudecindo, palabra que yo no lo secuestré, chico. Ajá, ¿y dónde está Maximino entonces? No sé, pero puede que ande por Guanabacoa o por Cojima. Depende del rumbo que haya cogido, chico. ¿Cómo del rumbo que haya cogido? Sí, porque Rudecindo me dio los 5 pesos para que yo ayudara a Maximino a poner sus papeles en regla, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, yo agarré a Maximino, lo metí en un bote, entravesé la bahía, lo desembarqué del otro lado y le dije, esto es regla, ahora tú pon los papeles donde te dé la gana. No me diga, eso fue lo que hizo usted. Claro, lo que él quería no era poner sus papeles de regla. Hágame el favor, ¿y lo dejó en regla solo? Sí, no, pero le recomendé que volviera para casa temprano. ¿Ah, sí? ¿Le dejó dinero para la vuelta? ¿Para la vuelta? Ah, no, eso mira, se me olvidó. ¿Y cómo va a volver la pobre criatura a ese entonces, compadre? Él no sabe nada, chico. No. Ah, bueno, entonces que le tire un llorado ahí a los policías esos que están ahí en la entrada del peaje, eso. A ver si lo dejan volver a pie por adentro del túnel. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Procure arreglar el lío en que metió a Maximino yendo a buscar al sobrino y trayéndoselo al tío. Y suelte los 5 pesos que le robó a ese infeliz o le rompo 4 huesos de un piñazo en la nariz.